Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Ya nos encontramos aquí en un nuevo video. Hoy nos vinimos a grabar otra vez aquí a la Plaza del Moralillo. Todos los días martes es esta placita. Ya acabamos de ver que ya nos encontramos con una diferencia de la plaza. Ahí les hicieron como un bordo para que todas las camionetas puedan bajar sus animalitos y pues no se lastimen. Incluso hace ratito vimos un caballito, un potrillo, que llevaba bien lastimada la manita. Como que se le quebró, se lastimó algo así, la llevaba como vendada. Y pues la verdad iba lastimadito, pero me supongo que eso fue en el transcurso del viaje. Como les comento, todos los días martes se realiza esta plaza de aquí del Moralillo. Aquí los días martes a partir desde pues como a las 7 de la mañana, porque ahorita todavía están llegando los ganaderos, todavía está llegando ahí la gente que vende sus animalitos. Y pues ahorita vamos a mostrarles los animalitos que entraron aquí en la plaza del Moralillo hoy día martes, para que ustedes puedan venir a comprar sus animalitos. Acompáñenos a ver qué animalitos trajeron aquí nuestros amigos de la Plaza del Moralillo. Vamos a comenzar a grabarles. Ahí hace ratito vimos que ya están las camionetas. Miren, aquí es donde les arreglaron, ahí es el bordo. Ahorita vamos a mostrarles. Miren, aquí este bordo es el que les arreglaron. Ahora sí que aquí pueden arrimarse las camionetas, se arriman hasta atrás y ahí ya bajan los animales sin problema, porque pues a veces se lastimaban los animalitos al bajar los pies o algo así, pues se quedaban ahí un poco lastimados, pero ahorita ya no va a ocurrir ese problema. Vamos a grabar unos becerritos. Ya acabamos de pedir ahí permiso a los patrones y pues ya nos dio chance el patrón. Ahí era un señor que estaba dentro de la camioneta. La verdad están chulísimos estos becerritos. Le calculamos que aproximadamente tienen como ¿qué será? Como unos 8 meses. Y nos dice el patrón ahí, los vendedores que están pidiendo 14 varos por cada uno. Vamos a subirnos a ver si no se nos avientan aquí los becerritos. La verdad están hermosos. Están los patrones ahí. Ah, son los dueños, sí. Sí, están bien chulos, la verdad, están preciosos. De este lado está uno que es color blanco. Están bien hermosos, Me gustó mucho este color blanquito. Miren, los dos son becerros. Este es un becerro y este es el otro. Los dos son sardo negro. Bueno, cruza de sardo. Sardo, no son sardo negro. Estos son sardo. La verdad están hermosos, Por los dos, por este piden 14 mil y por allá también piden 14 mil pesotes, Ahí pues vamos a seguir grabando aquí. Estos son los animalitos que entran aquí a la Plaza del Moralillo. Hoy día martes. Todos los días martes entran animalitos así aquí en la Plaza del Moralillo, Ahí les damos el dato, 14 mil varos del que quieran. Buenos ejemplares de becerros ahí, los dos son sardo. Pues aquí es donde les digo que pues arreglaron. Ahorita está un poco complicado de caminar porque pues hay piedras todavía. Vamos a mostrarles, miren, aquí están unos caballitos, aquí son del patrón de aquí del Moralillo. Ahorita vamos a preguntarles en cuánto andan sus caballitos, Están viendo unos becerritos que la verdad están hermosos. Estos vamos a preguntar al patrón en cuánto andan, Miren, aquí nos encontramos, ahí acabamos de pedir el patrón y por esta piden 12 barotes, la verdad. Por esta piden 7000, las dos son becerritas, son becerritas. La verdad esta se ve bien bonita, por esta piden 12000 barotes. También chulas, ahorita vamos a mostrarles con la otra cámara para que puedan verlos bien. Miren, ahí por el caballito piden 12000 pesotes, miren. Es una yegua, me parece, sí, es una yegua. Ajá, es una yegua, está bien, está bonita, la verdad ya se ve un poquito adulta. Y está bonita porque está manchadita, se me imagino que esta yegua. Luego se le ve que es de trabajo y vamos a subirnos más por acá arriba para que ustedes puedan ver bien los becerritos, A ver, aquí como que nos enterramos de que, como les digo, que está aquí nuevo, ahora sí que esto que hicieron. Están chulos, por esta pide 7000 varos el patrón, miren, está bonita. Una becerrita, 7000 pesotes, así pueden encontrar becerritos de ese tamaño en 7000 pesotes. O en 12000 esta, miren. Chulada de animalitos, miren, ahí nos acercamos. Ya se pusieron un poco ariscos los animalitos. Así, animalitos de esta clase, de esta calidad, así pueden encontrar aquí en la Plaza del Moralillo. Vengan a comprar sus animalitos, aunque sea un pollito, una gallinita, un gallo. Ya si les surge, ahora sí que para el trabajo aquí pueden encontrar. Ahorita que ya empieza la temporada, pueden ver, está muy nublado, esperemos que ya nos llueva. Y nos preguntaban que si ya está lloviendo. La verdad, aquí por la región no ha llovido nada, no ha llovido nada. Pero pues así está el clima, miren, está bien nublado. Hace ratito en la madrugada cayó una llovizna, pero la verdad lluvia, nada.
Este es el toro, este es el toro grande. ¿Y este que está aquí? Este 14. 14 varos, miren. 14, 15. 15 varotes. 12 y medio, 12 y medio. 12 y medio. 15 el otro. 15 varos, miren. Ahí está el rango de precios aquí nos, que nos da el patrón. Ahí están llegando a tratarlos, miren. Es cabrón. Nos vamos, ya nos andamos cayendo. Es que está muy suelta la tierra, miren. Chulos los animales que trajeron. Aquí trajeron 6 animalitos, miren. 6 animalitos trajeron aquí nuestros amigos del Moralillo. Vamos a subirnos acá. Ustedes puedan ver más bien los animalitos, miren. Por este piden 12 por. Pero vamos a mostrar los animalitos que trajo aquí el patrón del Moralillo. Miren esta calidad de animalitos. Hasta el otro, miren, hermosos, preciosidad. Ese es un cebul de allá, miren, está chulada de animal, miren, está poquito flaquito, pero la verdad está chulo. Y están los otros, miren, ahí están preciosos, por el de allá, miren, el 15 varotes, el de hasta allá, es el toro. Son puros toros estos de acá, toros, creo que todos son toros. Sí, todos, toros y becerros, unos, algunos todavía. Ahí les dejamos el dato, ahí miren, ahí van a bajar un cebul, vamos a ver qué calidad tiene. Esta macho está bien loquillo. Este es el que estaban bajando ahorita hace ratito. La verdad se pone bien loquillo, miren. Chulada de animal, Esos están de los que nos comentan ahí que estos están buenos para reparo. Nos comentaron otra vez, de estos toritos, esos sí se brincan el corral, dicen, aquí, las rejas, la cerca. Ay, cabrón, ya van a bajar aquí al cemental. Vamos a preguntar en cuánto anda este. Ahorita vamos a preguntar a los patrones. Oh, chulada de animal, es sardo negro. ¿Cuánto anda este? No sé. ¿No saben? Es un chulada de animal, Ya no se quiere bajar, miren, ya se subió otra vez. Vamos a preguntar a los patrones cuánto pide por el ejemplar. Allá lo amarraron otra vez. Chulada de animal. Chulo su. Ya se bajó, miren. Hijo, mano. miren cómo hace el toro. Ájale. Sí es algo arisco, Chulada. Está bien chulo el animal, el ejemplar. Vamos a preguntarle al patrón, vamos a acercarnos a ver si nos da el. Miren cómo hace. Creo que se puso feliz de que lo bajaron, ¿no? ¿O qué? Ah, ya la amarraron para allá. Ahora podemos subirnos más con más seguridad. Está chulo, Acaba de decir el patrón, el precio pide 35 mil pesotes por este. La verdad, está chulada animal. Por ahí se puso bien locochón, bien algo arisco. 35 mil pesotes el ejemplar, miren. Chulada de animal, ¿Ya se subió? ¿Ya se subió? Este sí salió bien listo, ¿Ya se va a bajar? ¡Cabrón! Está bueno para los toros de reparo, Está un poco pesado, pero me imagino que para reparo sí la haría, chulo. 35 mil pesotes el ejemplar, miren. Van a poder ver el ejemplar, miren, chulada de animal, 35 mil pesotes este ejemplar de cebú sardo negro. Ahí va para cemental, pero pues también ahí si lo quieren ocupar para reparo, me imagino que también. Se pone un poquito más arisco de que aquí está viendo un becerrito que pues también se está poniendo bien rebelde ahí. Ahí de esos, miren, ahí está. Se pone bien rebelde ahí, desde hace rato lo están amarrando y todavía no lo terminan de amarrar. Chulo el ejemplar, miren. Ya ahorita ya se quedó más tranquilo. Me imagino que se pone arisco porque ve que se ponen locochones los demás. ¿Sí, verdad? Pero de qué manso. Es tranquilo. Chulada, ¿Qué tal sus crías? ¿Están buenas? También. Van a salir bien buenos, ¿no? Este como qué edad tendrá, como unos 4 añitos. Como 4 años y medio. Está chulo, Chulo el ejemplar, miren. 35 mil pesotes por ahí si lo quieren llevar o si no lo vende el patrón, pues ya ahora sí que
Ahorita vamos a pedir a ver si nos deja su número para que se comuniquen con él para venderlo, chulada de animal. Creo que se ponía todo locochón, ya creo que ya se fue el patrón que lo estaba amarrando. La verdad es que se puso bien locochón, es el que se brinca ahí los corrales. Creo que ya se fue el patrón ahorita. No, ya no está para preguntarle el precio. Ahorita vamos a ver, vamos a dar una vuelta y a ver si regresamos, ya lo encontramos. Es que se ponía bien locochón. Aquí ya nos encontramos con un ejemplar de sardo negro nuevamente. Por eso están pidiendo 32 mil pesotes. Parece que sí. 32 baros, ¿no? Chulo. Bulto, me lo llevo en video. Sí, chulada de animal también, ¿eh? 32, ¿pido? Creo que sí, 32. 32 barotes, miren. A ver. Casi 32, va. Este aproximadamente le calculamos que debe tener como 2 añitos, ¿no? Está, se ve pequeño, ¿eh? 3 años. Sí. Miren, ahí está. Está chulada de animal también, ¿eh? 32 mil pesotes también. Este es como sardo negro, ¿no? Ajá, sardo negro. Sardo. Está. Sardo, miren. Bueno, está cruzado ahí manchadito, por eso le decimos que es como sardo negro, pero pues 32 mil pesotes, miren. Este es más mansito que el otro, miren. Bueno, eso creemos. Nos acercamos y no se pone tan arisco. Está chulada el animal, ¿eh? Ahí está el dato, así ejemplares de esta calidad, así pueden encontrar aquí en la Plaza del Moralillo, ¿eh? Vénganse a comprar sus animalitos aquí para el ganado, ahora sí que para la granja. Aquí pueden encontrar animalitos de esta calidad, miren, hermosos. Y en precios, ahora sí que yo diría accesiblemente, pero ahora sí que el precio va dependiendo de la calidad del ejemplar. Ahora sí que, por ejemplo, quieren uno, un precio más bajo, pues un ejemplar, ahora sí que de menos calidad. Pero pues así, animalitos de esta calidad, así encuentran aquí en la Plaza del Moralillo, miren. Vamos a alejarnos para que ustedes lo puedan ver completo. Chulada de animal, precioso. Es un becerrito que está mamando a la mamá, miren. Chulada de animal, Hermosos los ejemplares, miren, así, ahora sí que así se alimentan los animalitos, miren. Al igual que los humanos. Chulada de animal. Ahorita vamos a preguntar en cuánto anda el precio de la vaquita con el becerrito, porque pues todavía está pequeño el becerrito. Y pues se va, pero con la mamá. Miren, ya acabamos de pedir el precio al patrón. Es la vaquita, miren, más el becerrito. La verdad están hermosos sus animalitos. Chulada de animalitos, Ese ya se ve que está cruzadito el becerro, ¿ah? Sí. Cruzado, miren. Chulada, como con sardo, ¿no? Sardo. No, cebú. Cruzado, cebú. Pues, no, ajá, sí, sí. Sí, cruzas, miren. 15 y medio, miren, se va la vaquita con el becerrito. Ahí me gustó mucho cómo está comiendo el becerrito, miren. Chulada de animal, miren. Aquí ya se hizo el caos, miren. Ya dejaron muy poquito tramo acá, Sí, reducieron mucho. Sí. Pues ahí está el dato, miren. 15 y medio, ahorita vamos a mostrarles el potrillo. Por eso nos dijo el patrón, 7 baros, ¿verdad? 7 baritos, sí. 7 baros el potrillo, miren. Chulada de animal, miren. Se ve que es algo mansito, ¿Ese como qué edad tendrá? Tiene 7 meses. 7 mesecitos, miren. Se ve que va a salir alto, Sí. Miren, 7000 barotes el ejemplar, miren. Chulada, miren. Precioso, miren. No está listado, no está lastimado de los pies ni nada, miren. Precioso el ejemplar, 7000 pesos. Yo digo que sí lo vale porque la verdad está chulo el ejemplar, Ahorita vamos a mostrarles cómo se hace el caos aquí para que ustedes puedan ver. La verdad redució. La chingada, miren. Ahora sí que en vez de que como que beneficiara, como que afectó, porque pues ya redució muy poco el espacio para, ahora sí que para bajar los animalitos. En vez de que beneficiara, pues como que afectó esto. Quería que hicieran dos, pero para que dos montones de tierra para poder bajar los animalitos y pues no se hiciera este caos aquí. Pero pues ahí vamos a ver qué hacen los de la Plaza del Moralillo, a ver si ven el video para que puedan modificar esto bien, porque si se hace un caos, miren aquí. Ahí les dejamos el dato porque ustedes puedan ver, miren, que quieren pasar dos carros y pues no va a pasar ni uno. Ahí les vamos a comentarles ahora sí que a los de la Plaza del Moralillo para que puedan ahí ver cómo se hace el caos aquí. Ahorita no se hace tanto, pero ya que haya más ganado, más gente, pues sí. Son dos vacas, ¿no? Vacas, miren. Son dos vacas, miren, nos dice el patrón que estas van para carne. Le preguntamos que como son dos, preguntamos que si era una yunta, pero no. Está pidiendo el patrón 31 mil pesos por el par.
La verdad están chulas, están bonitas. Ahora sí que son para carne. Y pues sí, ahorita vamos a mostrar. De este lado se puede pasar un poquito mejor. Ahí ya nos pasamos de rápido porque estaba una vaquita igual y se nos podía ahí aventar, ¿eh? Ahorita vamos a subirnos porque como que no podemos grabar bien. Subimos arriba de una camioneta para que ustedes puedan ver bien los ejemplares. La verdad están chulísimos, ¿eh? 31,000 pesotas. Saldrían de, ¿qué serán? 15,500 me parece, ¿verdad? Ay, si me fallan las cuentas, ahí corríjanme, la verdad. Es que no fuimos a la escuela, no, sí fuimos, pero no entramos. No se crean. Así están los ejemplares, 31,000 pesotas. Las dos vaquitas son para carne, ahora sí que el patrón está vendiendo para carne. Pero por ejemplo, si ustedes las quieren para vida, pues también podría ser para vida, ¿eh? Las compran, ahí miren, ahí está el becerro bien locochón, miren, allá lo ven. Está bien loco ese becerro, se pone bien arisco, me imagino que va a estar en el campo solo, por eso se pone así. Si me fallan las cuentas, las matemáticas, ahí corríjanme, porque la verdad sí fuimos a la escuela, pero no entramos. No se crean, por ahí a los que me preguntan hasta qué, bueno, vamos a hacer un video especial de esto, de ahora sí que un video, como les diría, ahí ya les dijimos que vamos a hacer un video de nosotros, ahora sí que hablando de nosotros, pero va a ser como, ¿cómo les digo? Como un podcast o algo así en nuestro canal secundario que se llama DJ Yoshis. Ahí vamos a cambiar el nombre a lo mejor. Y pues ahí nos van a poder ver ahí con la vida cotidiana de lo que llevamos. Para que ustedes puedan saber a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y pues ahí luego nos sale mucha chamba y pues no podemos hacer los videos. Pero pues es por lo mismo, por el trabajo. Ahorita vamos a seguirles grabando aquí en la plaza de Morlillo. Están los ejemplares ahí ya. Nos está lloviendo, Ya está lloviznando, ya están cayendo las gotas. A ver si no llueve fuerte. Me imagino que no, Esperemos que no llueva tan fuerte ahorita. Miren, ahí veo a un niño chiquitito, se ve bien hermoso. Anda un papá con un bebé. Se ve bien chulo, el bebé. Miren, ya empezó la llovizna. Ay, cabrón, ya se subieron, que me hace que ya nos vamos. Ahorita vamos a preguntarle al patrón en cuánto sale. Digo, ya está, ya nos agarró la llovizna, a ver si no se nos moja aquí el equipo de trabajo. Nos compramos uno nuevo, ¿verdad? Nada, sale carito, La verdad sí tratamos de invertirle en una buena cámara para los videos ahí. Ahí díganos qué tal se ve la calidad del video, la verdad, chulada. Estamos grabando a 1080p. Trae para grabar en 4K, pero nuestro internet que tenemos ahí en donde vivimos no da para subir videos a 4K. Bueno, sí, pero cuesta un poquito ahí. Queremos contratar el internet de Elon Musk, pero la verdad es un billetote, mucho dinero. Me parece que son aproximadamente como 12,000 pesotes la contratación del servicio. Y aparte son 2,500 al mes, es mucha la inversión, ¿Se imaginan pagar 2,500 barotes la inversión? Pues sí, bueno, para mí, y que vivimos en esta zona, pues que no hay mucho trabajo, pues sí, es un poquito alto el precio. Pero se imaginan a alguien que sí tuviera dinerito, pues sí. Ahorita vamos a caminar para acá, todavía hay más animalitos, está lloviendo. Pues vamos a acompañarnos a ver más animalitos para que ustedes puedan ver más videos. Ya lo está tratando aquí el patrón de Moradillo. Miren, preguntamos el precio, ya están haciendo el trato. Ya casi se la lleva, ya casi suelta el billuyo, el billetito, las monedas, los morlacos, como dicen ahí. Y pues nos dicen que piden 12,000 pesotes, el patrón pide 12,000 pesotes. Y pues me imagino que todavía están haciendo el trato ahí, la verdad. Ahora sí que no es lo menos, ahora sí que pueden bajarle un poquito más. Pero por así que ya depende de hablar con los patrones, cuánto le dejaría la vaca. El patrón pide 12,000 barotes, la verdad está de buen tamaño el ejemplar, bonita, preciosa la vaca. Chulada de ejemplares que están entrando aquí a la plaza del Moralillo, Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprar animalitos así de esta calidad. Encontramos aquí con una vaquita, miren, me imagino que esta es Holstein, ¿verdad? Holstein, miren, raza Holstein, es de las vaquitas lecheras, miren. La verdad está hermosa, Piden 10 barotes, la verdad está chulada de animalito. Me imagino que debe tener aproximadamente como cerca de un añito, como entre 9 hasta 11 meses le calculo. La verdad está chulada, nos andamos cayendo aquí. Chulada de animalitos, miren, es una becerrita raza Holstein. De las lecheras, como le dirán, está alta, Parece que está chaparrita, pero no, ya nos bajamos para acá y sí se ve alta. Está alta el ejemplar, Ay.
alto el ejemplar, miren, 10 barotes, así en ese precio los encuentran aquí en la Plaza del Moradillo, chulada de animales. Ahí dejamos el video para que ustedes puedan venir a comprar ejemplares de esta calidad aquí en la Plaza del Moradillo. Está bien hermosa, está bien chula, preciosa, miren, ahí está, ahí les dejamos el dato. Llevan unos cochinotes, miren, ya se los llevan. Esos me imagino que han de haber salido como unos 6 varos, 6,500. Los animales, chulada de animales, aquí es donde venden la madera, miren. Y cuando la otra vez preguntamos que si podíamos grabar la madera y nos dijeron que no, que ellos ya tenían sus clientes. Vamos a grabar estos. Vamos a... Miren, aquí encontramos con unos, son toros, la verdad, los dos, Nos dice el, aquí el joven, es un niño, nos dicen que piden 30 varos por el par, Así que estos al día en 15 mil pesotes cada uno. La verdad están chulos, chulos de coquetos. Estos están, son como raza criolla, son criollos. La verdad están tan buenos, están buenos de buen tamaño. Esos, ¡ah, cabrón! Esta vez se pone rebelde, miren cómo nos aventó la patada, estamos hasta acá. Pensó que nos iba a llegar, pero no, nos llegó el susto. Imaginen que estuviera suelta, no, digo suelto, sí. Sí se nos avientan ahí, 15 mil barotes cada uno, 30 mil baros el par. Pues ahora sí que en ese rango de precios así los pueden encontrar ustedes aquí en la Plaza del Morrillo. Miren, miren cómo se pone bien locochona, bien locochón. Les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprar sus animalitos. Miren, miren, bien locos que se pone, ya hasta nos acabó de llenar de excremento. Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprar esos animalitos aquí en la Plaza del Moral. Seguimos grabando, miren, aquí también anda grabando mi hermano ahí, también ahí está empezando en eso. Anda mi hermano, ahí también sube videos de la Plaza del Moralillo, ahí les invitamos a que lo sigan. Él se encuentra en YouTube como Edward Villa, parece. Ahí les vamos a dejar el link de su canal aquí abajito, en la descripción, ahí les vamos a dejar el video, ahí les vamos a dejar el link del canal de YouTube para que se vayan y se suscriban para que lo apoyen ahí, para que crezca su canal, ahí también anda grabando videos de animalitos ahí de las plazas, él también se dedica a subir videos de eso, apenas está empezando, como les digo, hace videos tutoriales de cómo hacer las papas, la nieve, me parece que ahí ya subió. Y pues se dedica, ya saben, a varias cosas, ahí les dejamos el dato. Es el temperamento de los animalitos, miren cómo se ponen, está chulada de animal, oh cabrón, si se ponen salvajes, yo pensaba que no hacían tan feo. Chulada de animal, está chulo, miren, de que vio la yegua, por eso se pone así todo locochón. Miren de que ya no vea a la dama. Ya lo compraba, me parece, ¿verdad? ¿Ya lo compró? No, no, yo lo vendí. Ah, usted lo vendió. Está chulo, ¿Cuánto salió ese? Barato. ¿Barato? ¿Como unos 15? No. ¿Menos? ¿Qué? ¿10? Menos. ¿Menos? ¿7? No, se lo compré. ¿Como 7 varos? No. Ah, calculo como unos 9, por muy barato. Está chulo, Chulada animal. Todo estaba como medio entre potrillo, ¿no? Oh, cabrón. Se pone bien locochón, miren. No, es el patrón que ahora sí que ya lo vendió. Lo pagaron en 9 mil pesotes aproximadamente, nos dijo el precio. Chulada animal, Está chulo, la verdad. Ese se ve como hasta como de los de cuarto de milla, Cuarto de milla, me imagino que sí. Para carrera, sí. Bien, pone loco. Pues ahí les dejamos el dato, miren, animalitos así hermosos de esta calidad pueden encontrar. Nueva de paquete, ¿verdad? Salida de paquete. ¿Cuánto pide por esta, patrón? Pedimos 7. 7 barotes. Ah, de buen tamaño, ¿Ya llevas ganancia? Sí. Ah, cabrón, se pone arisca. Ahí está. 7 barotes, miren. ¿Y estas de acá arriba ya las vendió? No, son del señor. Ah, son del patrón. ¿Esa gana también usted? Sí. ¿Esa cuánto? Pedimos 11,5. 11,5. 11,5. ¿Es burra? Sí, es burra. Ah, su macho está esa sí. Enorme. Ah. ¿Esa sí es de las Kentucky? Sí. ¿Eh? Está chulo. El caballo me de chamba este. ¿Ese cuánto? Pedimos 9,5. 9,5, miren. Sí. AL, ahí está. Estos ya van con su hoja de registro.
Sí. Ahí nos dicen los videos que si salen con sus hojas. Ah, sí. Legal. Sí, nada de que. Les hacemos un papelito. Ah. Aquí nos hacen. Sí, bro, aquí está la oficina. Sí. Ahí están, miren, pues ahí, ahora sí que se quieren comprar un caballito, un animalito. Aquí nos dice el patrón que sí hacen el papeleo, de que todo es 100% legal aquí. No legal, nada de chueco, ¿no? Nada de que. No legal. Nada de que a Chuchita la bolsearon ahí. Pues ahí les dejamos el dato, miren, aquí está, me quedé sorprendido con la burrita, está enorme. Ah, nuevecita. Está nueva. Nuevecita, de montar, monta el hijo que la. Chulada animal esta burrita, está enorme. Vamos a preguntar al patrón cuántos años tendrá. Miren, nos acabamos de preguntar al patrón. Nos dice que tiene aproximadamente como 10 añotes, La verdad ya está adulta. Adulta la burrita, Chula, chula la burrita. Pues ahí les dejamos los animalitos que entran aquí a la plaza del Moralillo. Miren, está enorme. Así que, y miren, casi le da a la altura de la camioneta. Como yo creo que como unos 20 centímetros y ya le da a la altura de la camioneta. Chulada el animalito, Ahí les dejamos el dato. Miren ahí, ya no hemos ido a la plaza de Tepeaca, ya tiene como 2 meses que fuimos. Sí, también fue grande. Sí, está grande, está enorme, ¿no? Sí. Ahí me gusta porque entran animales bien económicos, Bueno, va dependiendo la calidad. Sí, también. Miren, ahí nos dice el patrón que por la yegua pide 13,500, 13,5. Y por el caballito, ¿qué es? Caballito yegua, la que está del otro. 5,5. 5,5, miren el pequeñito que está del otro lado. No, no es su hijo de la yegua, le preguntamos al patrón que si era su hijo, pero no. ¿Y esos cuánto pide, patrón? 17. Cada, este de acá. ¿Y este? Son 8. 8 baros, miren, este, por este piden 17 barotes, miren. Está buena, Esa es una mula, ¿no? Macho. Por ahí nos dicen que tienen otro nombre, como una persona nos dijo que se llaman cicadas o algo así. Nos engañaron. Porque nosotros lo buscamos también en internet. Estamos aquí al lado de, ahora sí que de las maquinarias, de la maquinaria del vaquero, maquinaria agrícola. Ya se puso otro puestecito de, ahora sí que de utensilios ahí para para el trabajo de aquí de la región. Ahorita vamos, todos no acaban de bajar, pero vamos a preguntarle en cuánto andan las aletas. Ahí nos encargaron el precio de las aletas. Vamos a preguntar el precio de los patrones en cuánto andan. Preguntar si traían rejas, nos dice el patrón que él solo maneja de este tipo de rejas, miren. Son estas. La verdad están elevados el precio de estas, pero me imagino que ahí nos pidieron, no sé si nos pidieron de estas rejas o de las otras que son para arados de estos, miren. Son para arados de estos, miren. Esta también. Este es un arado como para siembra. Ya no, pero no está ahí platicando el patrón. Nos dice que por este pide 5,000 pesotes, ¿sí? 5,000 pesotes, pero al patrón se la ofreció hasta en 4,900, Ahí se la ofrecieron al patrón. Yo digo que pues, bueno, por la oferta yo digo que sí está barato, La verdad no sé cómo se usa esta, No, ahora sí que no somos así. Miren, aquí tiene como unos diferentes tipos de, como de niveles o algo así. La verdad no sabemos cómo se usa. Ahorita vienen los patrones aquí. De esto, por eso te preguntaba cuánto vale esta. Porque tengo este cuadro, pero no tiene las rejas, digamos. Ajá, le hace falta todo lo que son las rejillas, las patas. Tengo este y este. Pero hace falta, este también lo tengo. Hace falta, de hecho, nomás las rejas. Pero codos tengo. En este caso sería aquí las rejillas, aquí las patas traseras y los laterales. Armando, ¿mandé? Nada más que de estarla armando, digo. Ajá. Mejor la compra entera. No, es que no sale. Ahí está el dato, miren. 4,900 pide, ahora sí que le ofrece el patrón ahí, le ofrece menos. No sé, está rápido, corre. Sí. No es necesario, hay unas que están bien apretadas. Ah, cabrón, ahí tenía, ese es el truco. Nada más que de estarla. Esa es para abrirla más, ¿no? A ver, lo que te compras acá, es que te levantes.
Ahí se maneja, miren, de este seguro se le presiona y ahora sí que dice que ahí es de la apertura de que quieran del surco, Está chistoso, No me imaginaba que tuviera esa utilidad. Están bonitas, 5,000 barotes ahí pide el patrón. Me imagino que es un arado, chulada, si quieren venir a comprarlo, se encuentra al ladito de donde se encuentra nuestro amigo el vaquero. Aquí el vaquero aquí ya se vino a poner un puesto de ahora sí que de cositas para el trabajo. Aquí, por ejemplo, tienen todas las colleras, todo lo que ustedes puedan ocupar para el trabajo, aquí lo van a encontrar aquí con el patrón. Apenas entró, Ya se la lleva el patrón, Pero ¿quién va a tomar la foto? ¿Esa qué se siembra? ¿Qué? Semillas. ¿Pero qué semillas siembra? Frijol. Ya se la lleva el patrón, miren. Chulada, Una sembradora. Está la sembradora, miren, ¿ya la compró el patrón? Sí, ya la compramos, para ya no se ocupa piones. Ya no, ¿verdad? La semana pasada. Sí, apenas la trajo. Miren, ahí están, patrones. ¿En cuánto salió esta? 7,600, miren. Chulada, miren, ya nos dice el patrón que ya no ocupa piones con esta. Ya no. Chulada, ¿esta es para dónde se va? ¿Quién sabe de dónde se enseñó? Ahorita vamos a preguntar al patrón. Nos dijo el patrón aquí que pide 8 barotes. Miren, esta es una. Es como tipo desgranadora, ¿no? Vamos a buscarle porque nosotros no le sabemos mucho a esto. Sí, es una desgranadora, ¿no? No, la desgranadora es esa. ¿Entonces esta qué es? Esta quién sabe, también estoy para preguntarle esto, ¿para qué? Es ahí, pues, molino. Corrajero. ¿A poco? Esta es moledora, ¿no? Para sacarte. Pero esta. Yo creo que también es más chica. Hizo la venta aquí nuestro amigo de El Vaquero, maquinaria agrícola, viene desde la Sierra Norte de Puebla, la verdad. Miren, ya hizo una venta aquí el patrón, nos da gusto, Bueno, a mí me da gusto que ahora sí que vienen a vender sus productos y pues aquí ahora sí que los que se benefician son los campesinos de por acá de la región. Ese, un saludo para allá, para el que está en Oregon. Ahí está. En Oregon, Marcos Urbano. Ahí está el saludo, miren. Compró, sí, ahí está el saludo. El Chuy, miren. Urbano, el barroco. ¿Esta hasta dónde se va? Hey, ¿hasta dónde se va esta? Huejonapan. Ah, Huejonapan. Sí, para sembrar ya nomás uno solo, ya no se ocupa piones para sembrar, ya nomás uno y vamos. ¿A poco? ¿Y cuándo, por ejemplo, estas para cuántos surcos son o cómo? Es para un surco. ¿Para un surco? Son dos, un surco. Ah, ¿y estas que está aquí entonces para qué son? Él va haciendo la rayita. Ah, miren, nosotros no sabemos mucho de eso, Entonces hasta Huejonapan se va. Huejonapan, ¿sabes? Ah, miren. Un saludo a la Unión Americana, a todos los paisanos. Ahí está el patrón, miren, ¿cómo se llama usted? Chuy Urbano. Chuy Urbano, miren, ahí está el saludo de su amigo Chuy Urbano. A todos los que están por allá, los paisanos. Está para todos sus Marcos Urbano. Ahí está, ¿es su hermano o qué? Sí, es mi hermano. Su hermano, miren. Ahí para que mande los dolarucos, ¿no? Ándale los cueros de rana. Sí. Ya lo mandó por acá esto. Ah, ya, ahí está, miren, ahí está. Pues miren, ahí les dejamos el saludo, miren, del patrón. Sí, gracias, hasta luego. Nos mandó el saludo ahí el señor desde Huejonapan y se lo mandó a su hermano. Dicen ya que ya mandó los dolarucos ahí para comprar ahí la sembradora. Nos da gusto que pase eso, la verdad. Chulo, ahora sí que chulo el trato. Ahorita vamos a seguir aquí preguntando. Ya hace calor, ya se siente el calorcito. Ya nos vamos a quitar la chamarra. Ahí nos dicen, ahí acabamos de preguntar, de escuchar que este es un molino, molino para picar pastura. Por esta piden 8,000 pesotes. Aquí nos encontramos con nuestro amigo el vaquero, la verdad. Ahí, ahora sí que hace buenas ventas el patrón, desde donde viene. Sí, viene a vender sus productos y les encantan a los campesinos, ganaderos, ahora sí que de aquí, agricultores de la región de la Mixteca Poblana, aquí en la zona de Tepeji de Rodríguez. Pide el patrón, miren, 9,600, las dos son molinos picadoras, nos dice el patrón. Está buena, esta, vamos a ver de cuántos caballos será esta. Ahí vamos a ver, no le vemos, miren.
Esto es para... sacarte para poner el maíz, la mazorca, todo el totopostre, con todo, picar todo lo que quieras en verde. Ah, miren, esto lo ocupan para, ahora sí que para el ganado, para los animalitos ahí, para picar la pastura, todo, todo lo que puedan. Todo lo que imaginen se puede picar. Miren, aquí hace ratito acabaron de picar aquí, por eso se encuentra el rastro de la pastura picada. Y pues sí, sí la pica muy bien, miren. La, casi la desbarata, miren. ¿Cuánto dice esta? 9600 esta, miren. Está buena, está buena. Miren, ahí, si ya se llevan varias cositas, pues ya el patrón les da precio, ahí. Aquí están bajando el gallinero, vamos a preguntarle a cuánto. Esas apenas las trajeron, me parece. Apenas las bajó, patrón. Sí, apenas. ¿De cuánto salen? A 100 varos. El que sea. El que sea, gallo, gallina, polla, parejo. ¿Esas son de las ponedoras o esas? De las ponedoras, ponedoras. Ponen un chingo. De dos por día, por, casi, pon, casi. Por puesta, ¿no? Para si pierdo con alimento. Sí. Pásame la tablita esa. 100 barotes, miren. Ahí está, están los gallos también, porque necesitan su gallo para que las pisen, ¿no? Estas ya no. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero si les das puro de postura, pues nomás se agarran a puro poner. Ah, miren. El patrón, miren, 100 barotes las gallinitas y los gallos. Tiene muchos, apenas acabó de llegar el patrón. Ya bajó su... Es como un tipo, una jaula donde lo trae el patrón. Para que ustedes puedan venir a comprar. Me imagino que va a venir. Jaula lo vendo. Con todo. ¿Cada 8 días va a venir usted? Cada 8 días vengo. Cada 8 días viene el patrón. Miren, no es la primera vez que lo vemos, Compro y vendo, compro y vendo. Ah, miren, se dedica a comprar y vender. Entonces dejamos el dato de a 100 varitos los pollitos, miren. Gallinitas ponedoras. Gallo, polla. Gallitos y gallinitas ponedoras. ¿Estas ya ponen o apenas? Apenas, va, esas 10 chicas. Están pequeñas, ¿no? Sí, esas les falta poquito. Esa ya está grande, la de ahí, ¿no? Sí, esas ya. Esas ya ponen. Ajá. Están buenas, Puro huevo criollo, Ahí. Puro criollito original de rancho. Cero colesterol. Bueno, sí lleva colesterol, pero menos. Ahí está, miren. Ahí les dejamos el dato, miren, 100 varitos las gallinitas y los gallitos. Déjale aquí, Oscarín. Andamos con el patrón aquí de las pitayas, mira. ¿Cómo se llama usted? Pablo González. Ah, sí, Pablo González, miren, se trajo su cachorro, nos dice que lo vino siguiendo por la carretera y les dijo ahí a los chavos que vienen con él, súbanlo. Sí. Porque pues imaginan si lo dejan así o si lo abandonan, luego pasan los carros y pues los arrollan, y pues pobres animalitos. Pobres animalitos, miren, se ve que es bien cariñoso, bien, ah, bien sí. Bonito. Se llama El Canelo, miren. El Canelo, está grabado, Está bien chulo, Está bien chulo. ¿Y todos son así del mismo color? No, tengo pintos, tengo amarillos. Miren. ¿Todavía hay pitayas? Sí, ya está. Ah, todavía hay, miren. Ya empezó más la temporada de la pitajaya, ¿no? Ajá, ya estamos entrenando. Ya más muchito que... Ah, miren, aquí estamos con el patrón, miren. Ahí les dejamos el dato, miren, aquí está con el cachorro, el famoso Canelo, miren, está bien bonito, Puras croquetas come, ¿no? No. ¿No? Comen huesitos. Animal, los conejos, ¿no? Los conejos, limpian la casa. Es bien cariñoso. ¿Y aquí se lo trajo adentro? Ajá, no, venía atrás. ¿Atrás? No, pero es que estamos un poco inquietos porque no hay movimiento. Ajá, se quiere ir, ¿no? Sí, se quiere ir. Ah, no, está bien. Bajar, pero ya con él. Ajá, o lo amarra, ¿no? Para que no se vaya. Ya les dejamos el dato, ahorita a ver si vemos cuando ya bajen al famoso Canelo. En la casa tengo uno. Es el famoso Canel, dice. Ah, Canelo. Canelo, está guapo, Ahí va que se haga famoso, No, que ahí le conseguimos la novia ahí en YouTube. Ya, ya. Soy más elegante. Sí le queda, Sí. Se va a ir bien chilo, acá es que no mi casa. ¿Cómo se le queda? Se van a poner celosos los demás cuando llegue, Sí, van a decir, no, como que esto ya le compraron, hay que irnos todos a la plaza, ¿no? Todos los cada 8 días. Este es el más consentido, ¿cuál es? Ay, ¿cómo ves? Con que viene en cabina, ¿ves? Sí, ¿no? No, sabes viajar en moto, taxi, en carro, en coche. Tachi, huevas. Así son los... Ya está bien, pues el otro. Ya eres el deliciado, Entonces, el tercero. ¿El tercero? Así ya se ve más guapo. Vamos a dar un beso, perro. El famoso Canelo. El famoso Canelo.
Da besos gratis, ¿no? Ya lo van a bajar al famoso Canelo, miren, ya lo están ahí, ya lo acabaron de poner el... ¿cómo se llama? ¡Vete Canelo! Ya lo van a bajar, miren. Está el famoso Canelo. Hay que pagar, quiero ver, 270. Está el famoso Canelo, miren. Prefiero mi asiento allá. Ya lo bajó el patrón, miren. No se te va a ir el pendejo, eh. A ver, ¿qué te da, güey? Ese está que no, es que es mi energía y los niños siguen en la camioneta. Está chulo, eh. Ah, ¿qué no? Mira, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué le duele al patrón? Le voy a comprar uno de cuero. Ya bajaron el famoso Canelo, miren. El Canelo ya está. Ahora sí ya lo pueden ver ahí. En vivo y en directo al Canelo, miren. Ah, sí, es un perro fiel, eh. Este sí es fiel. Chulo, está con el patrón, miren. ¿Cómo las lámparas? Chulo, eh. ¿Cómo están? De solar, 1000 baros, carnal. 1000 barotes la lámpara, solar. No, de solar. 400. Ay, de chica, carnal. ¿Cómo estás? ¿Cuántos LEDs? Creo que sí. ¿Cuántos LEDs? Varios, carnal. 1400. ¿Tú? 1000 baros. 1000 baros, miren. ¿Sensor? Está caro. Sí. Ay, no, no. Una caja de pitallas. Y ya nos acaban de brindar una pitaya. Miren, ahorita vamos a regresar a comprar, yo creo que un kilazo. Ahorita ya están de a 30 pesos el kilo, pero es porque ya son las últimas, nos dicen ahí. Está bien buena, ahorita nos vamos a comer antes de que empecemos a grabar aquí en lo que es la Plaza de los Chivos, porque si no ya no podemos grabar, andamos trayendo la pitaya, o comemos o grabamos. Estamos, miren, ya estamos comiendo. Hoy no nos cortamos la barba, por eso a veces nos ven diferentes, es porque no nos cortamos la barba. No nos rasuramos, es que apenas nos habíamos rasurado hace como 2 días y la verdad me crece muy rápido la barba, ¿será que me la hacen mucho? Ah, no se crean. Y estamos de saboreando la rica pitaya que nos regalaron ahí nuestros amigos de las pitayas ahí. Cabrón, ya estamos grabando aquí, miren, ya acabamos de... Vamos a empezar a entrar aquí a lo que es la Plaza de los Chivos. A lo que es la Plaza de los Chivos aquí. Vamos a preguntar, hay muchos chivos, ¿no? Entró muchos muy bonitos ejemplares aquí en la Plaza del Morrillo. Vamos a preguntarle aquí al patrón en cuánto andan. Vamos a preguntarle, bueno, Dios patrón, ¿cuánto salen sus chivas? Quiero 37 por la mancuerna. 37 barotes. 37 serían de a 1000, ¿qué? 1650, ¿no? Están buenas, ¿eh? Esas estaban como para... Esas son, todas son para cría o ya para barbacoa. Ahorita ahora sí. Para lo que guste, ¿no? Para lo que guste. Todavía dan unas 2 crías o también si ya se van para la carne, también ya se van. Sí, no, estas ya están algo grandecitas. Sí, pero estas ya están tan duritas, ya la barbacoa ya nos reduce. Ah. Queda maciza. Sí. Ah. No, un chivo tierno. Se bate, ¿no? Se bate. Y este no. Este ya queda maciza la barbacoa. Ah. Buena. ¿Hasta de qué tal hay venta? Así, estamos saliendo. ¿Sí? ¿Trajo usted más? Sí, trajimos más. Ah, miren. Pues miren, está buena la venta aquí con el patrón. Están buenas las chivas, para la barbacoa, para cría, nos dice el patrón. Sí. Que todas aguantan otras 2 crías, me imagino que como otro año y medio, ¿y no? Sí. Mira, ahí está. Ahorita a ver si ya nos llueve para que ya se pongan más gorditas, porque por eso están un poquito flaquitas, ¿no? Sí, baratas. Está bien. Sí. No, no ha llovido. Vamos a seguir grabando, ¿eh? Sí. Acá nos encontramos unas chivitas. Todas son chivas, ¿no? Sí, chivas, miren. La verdad están muy bonitas, ¿eh? Me gustaron porque no tienen cuernos y es muy raro que no tengan cuernos, ¿eh? Es muy raro. Ah, aquí está el patrón, miren. ¿Ya la vendió? Ya. Ah, ¿cómo la hace para que tenga puras así sin cuernos? Pues ya la raza. Así nacen. ¿Mande? Así nacen, ¿no? Así nacen ya. Están buenas, ¿eh? ¿Cuánto pide? De 25, parejo. 25, va. Están buenas, ¿eh? Están buenas, buenas, buenas. Han de tener como 1 año y medio, 2 años. Como 2 años. Como 2 años ya. Están buenas, ¿eh? ¿Estas cuántas giras ya sacó? Una cada una. Están buenas, ¿eh?
Este, usted es de la, no, del ranchito, ¿no? Sí, del ranchito. Ahí también, aquí nos encontramos, nuestro amigo del ranchito, aquí. Viene a vender esos animalitos tan hermosos, ¿eh? ¿Qué tal la venta? Ganas de apagado, mijo. Mucho, muy apagado. Igual entró mucho ganado, ¿no, ahora? Entró mucho. Hace 8 días parece que no entró mucho también. Estuvo más apagado unos 8 días, ahora como sí, que ya se va componiendo. Y ya va creciendo mucho la plaza, pero... Sí, ¿verdad? Miren, pues ahí les dejamos el dato de a 2.5 las chivitas. Miren, me gustaron porque no tienen cuernitos. Nos dice el patrón que así ya es la raza, miren. Están preciosos, ¿eh? Son chivitas, ¿verdad? Chivas, miren. Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprar animalitos. Ya vendí una al patrón, miren. Pues le quedan 2, pero esperamos que le corra con suerte y venda las 2, ¿eh? Yo digo que sí. Sí salen, ¿eh? Porque están hermosos los ejemplares. Ando, miren, todavía estamos aquí en la Plaza del Morillo. Aquí acabamos de ver una manada, miren. Manada, le digo manada porque son un montón de chivitos, ¿eh? Ahorita vamos a ver en cuánto salen esos animalitos para que ustedes puedan venir a comprar sus chivitos. Todos estos son casi del mismo tamaño, de la misma edad. Ahorita vamos a preguntar en cuánto salen, ahí vamos a dejarles el dato. ¿Cuántos son ahí? ¿Como unos 12? Son 10. ¿10? Ah, su mecha. Está bien chulo, ¿eh? ¿100 pesos? ¿100 baros? Están bien bonitos, ¿eh? ¿De a 1200 salen? ¿De a 1200? Ah, miren. Están preciosos los animalitos, ¿eh? Ah, miren, y los tienen separados. Estas son hembras y esos son machos. Están haciendo el trato, miren. Lo menos, miren, lo menos dice la patrona, de a 12 barotes, ¿eh? La verdad están pequeños. Estos han de tener aproximadamente como unos 5 meses. 5 o 6 meses ahí, nos dice el patrón, ¿eh? Preciosos animalitos aquí. Nos dice el patrón que aquí son 10 chivitos aquí donde les dije que era la manada. Están preciosos, ¿eh? Se ven bonitos los animalitos del patrón, ¿eh? Todos estos son chivos y los de allá son chivas. Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprarle aquí al patrón. A este patrón lo hemos visto que viene como cada 8 días. ¿Viene usted, verdad? Sí, se queda el palpulco. Sí. ¿No? Sí, ¿no? ¿Cuántos ya vendió? Palpulco. Para pulque, con el patrón que las chivas las dan más baratas, ¿eh? Yo le digo que hay veces que los patrones las chivas las dan más caras. ¿Están listos para la barbacoa? Sí. Pues aquí les dejamos el dato, miren, con el patrón de a 1000 barotes. Ah, estas 1200 y los de allá 1000 barotes, ¿eh? Ahí dejamos el dato para que vengan a hacer la compra aquí. Cada 8 días viene el patrón, ¿lo he visto? Puro tierno. ¿Cuántos meses tienen? ¿Cuántos meses tienen? Medio año. Medio año, 6 meses, miren. Dando buen tamaño, todos son de raza, más o menos raza boer, ¿eh? Ya luego se ve. Las de allá como que se ven un poco más criollos, ¿no? Pues ahí les dejamos el dato para que vengan a comprarle aquí al patrón. Ahorita vamos a grabar otro poquito y ya nos vamos a ver qué encontramos, porque está dura la crisis, ahora no hay chamba, no hay venta, pues hay que darle para comer algo, para sacar para la papa. Vamos a ver si encontramos los cachorros allá donde hace 8 días encontramos los cachorros que costaban 20 pesotes, para que ustedes puedan ver que entran variedad de animalitos aquí en la Plaza del Morillo. Ahorita vamos a grabar ahí un chivo semental, a ver si nos da chance el patrón de grabar ese chivo semental. Ahí nos trajimos el sombrero, lo bueno que lo trajimos porque ya salió el solecito, ¿eh? Estas mero están en su, ¿cómo les diría? En su, ¿cómo se dice? En su, ¿cómo se le dice cuando están en Brahma, no? En Brahma se dice, ¿verdad? En su tiempo de Brahma, que ahora sí que se cruzan con las chivas para que dejen crías, ¿eh? Se siente el olor, ¿no? Del chivo semental. ¿Eso como qué edad tendrá? ¿Ah? 8 barotes tiene, ¿verdad? 8 barotes, miren, la verdad, está bonito, ¿eh? Yo lo veo que tiene aproximadamente como entre unos 2 añitos, 2.5, ¿eh? No se ve tan grande de edad, la verdad. Está bonito el ejemplar, ¿eh? Chulada, este es raza boer. Vamos a darle la vueltecita para que ustedes lo puedan ver bien el ejemplar, ¿eh? Miren ahí. 8 barotes el ejemplar de chivito raza boer, miren, este va para semental. La verdad está bonito, ¿eh? Yo le calculo aproximadamente entre unos 2 añitos, 2.5, ahí chivito. 8000 barotes el ejemplar sale. Ahorita vamos a seguir preguntando para ver los precios de los animalitos, para que ustedes puedan ver que si entran animalitos buenos aquí en la Plaza del Morillo, para que se vengan a comprar sus animales para la granja, para su ganado, para la barbacoa, como ustedes lo quieran, ¿eh?
Vamos a grabar unos chivitos, estos son tan pequeñitos, la verdad están hermosos. Nos dice el patrón que pide 800, por este pide 800 y por ese 1200. La verdad están de buen tamaño, ese le calculo como 6 meses y ese como unos 4 mesecitos. Está bueno, precio 800 y 1200. La verdad los dos se ven bien bonitos, los dos son raza Boer. Están bien los precios, por este me gusta cómo está. Ahora sí que este se ve bien bueno, así que de raza, Y sus cuernos, miren, apenas están creciendo. Va a tener como 4 meses. 3 meses y medio. 3 meses y medio, miren. Ese ya tiene como 6, ¿no? Ese ya tiene 6 meses. 6 meses, miren. Ya, igual ya tienen hambre, ¿verdad? ¿Sí? Desde como a las 6 de la mañana lo sacan, ¿no? Para venirse. Pues ya son como a las 10 y media, a las 11 ya tienen hambre, la verdad. Sí. Sí. Ahí les dejamos el dato, animalitos de estos precios en esta calidad, así pueden encontrar aquí en la Plaza del Moralillo, miren. Bonitos los ejemplares, de raza Boer. ¿Ustedes creen que encontramos un chivo pelón? Así es de los sementales, pero es pelón. Nos comenta el patrón que si ese chivo, por ejemplo, se cruza con otra chiva y la chiva, aunque tenga cuernos, los chivitos salen peloncitos. Y nos dio curiosidad porque el chivito arriba de su cabeza tenía así como si fuera, ¿cómo les diría? Como si fuera una joroba de los, como de los cebús, así se le veía bien bonito. Dijimos al patrón que se nos daba chance de grabarlo, porque sí nos dio curiosidad, pero nos dijo el patrón pues que no, pero pues la verdad ahí les dejamos el comentario. Estaba bien hermoso ese chivito, un chivo semental, era como raza de los Nubia, y estaba grande, Ahí dejamos el dato. Ahorita vamos a seguir grabando aquí en la Plaza del Moralito. Y miren, ahora sí que encontramos a dos que tres personas que pues están portando ahí no muy accesiblemente. Vamos a preguntarle aquí a la patrona a ver si nos da el precio de sus animalitos, Buenos días, patrona. ¿Nos dará chance de grabar sus animalitos por un video? ¿Sí? ¿Cuándo salen sus borreguitos? Estamos pidiendo 25 por este. ¿Por este? Esa. Está bonita, Está guapa. Se ve que tenía su arete o todo, ya. Ah, todo lo tiene, ¿no? Esa por esa quería 3 varos. 25, ¿y esta? Quiero 13. 13 varos. Están bonitas igual, ¿eh? Estas chiquititas, ¿cuánto pide? Esta quiero 1100. 1100 la negra. La negra con blanquito. Y esta es peliboy, ¿no? ¿Y esa cuánto sale? Estoy pidiendo 1000 pesos. 1000 barotes. Están bonitas, ¿eh? ¿Y por qué le rajan las orejitas? Por la marca. Ah, de cuando las mandan a cuidar con otras personas, ¿no? ¿O por qué? Esta le arrancaron el arete. Ah. Y por ejemplo, el arete también se lo ponen para una marca. Ah, sí, es la Vienen descaracitadas, descaminadas. Ah, también con eso las identifican entonces. Ah, mira, está el dato de la patrona. Mira, no sabíamos ese dato, Aquí la patrona, ahora sí que ella pues se dedica a criar sus animales. ¿Dónde vienes o qué? Yo de Aguatempa. ¿Para qué lo grabas? Lo grabamos para hacer. Nos encontramos un borreguísimo. La verdad está bonito, Este es Dorper, ¿va? Dorper, miren. Esto es para semental. Semental, miren. 38 baros pide el patrón. Serían 3800, ¿no? 3800 barotes sale, miren. Ya se ve que es un borrego algo adulto. Va a tener como unos 4 años. ¿Como 4 años tendrá? No. ¿5? 3 años y medio. 3 años y medio, miren, es el patrón. Miren, ya vio las borreguitas, Sí, ya. El cabrón quiere mujer. Mira, ya está dando unos besos el cabrón. Sí. Esto lo quiere, Salió bien locochón, Sí, está bueno. Está bueno. ¿Qué tal sus crías? ¿Salieron buenas? No, tengo otros igual que puros chiquitos, así de esta clase. Pero esos ya se van a quedar ahorita para... ¿Dónde? Para cementalito. Ah, para ayudarse. Sí. Y para eso son. Sí, pues es un dinero invertido que tiene la gente ahí, ¿no? También bonitos animalitos, 38 baros, así se pueden llevarlo. Si usted quiere llevárselo, órale. Encontramos una cachorrita, la verdad está hermosa, la anda vendiendo el patrón. Pide 300 pesotes, la verdad es bien, ahora sí que es bien, ahora sí que, ¿cómo les diría? Es brava, para cuidar la casa, me imagino que sí. Sí, pero también es cariñosa, miren, luego se ve.
Le digo al patrón que tiene como cruza como de pitbull, pero no, les mentiría, tiene otra cruza de otra raza, la verdad. Ahí si ustedes la pueden identificar en el video, la verdad, ahí pónganos en los comentarios qué raza sería. Está bien preciosa, cariñosa. Dijera el señor, tenemos cachorros en la casa, si no, sí la compraríamos, 300 barotes. Se me hace muy económica la cachorra, 300 barotes. Ay, si alguien la quiere, miren. Aquí ahorita vamos a pedir el número para que se lo dejemos al patrón ahí en el video y ustedes puedan venir a comprarle la cachorra, Nos dice el patrón que ellos tienen muchos, muchos cachorritos, muchos animalitos. Y pues ya no se alcanzan a mantener. Bueno, no a mantenerlos, ahora sí que ya no pueden tener más animalitos, miren. Es bien, miren cómo cuida el ganado. Me imagino que tiene ganado el patrón y sí, se va a cuidar el ganado, Ahorita vamos a pedir el número al patrón para que ustedes puedan comprársela, Encontramos con la patrona, nos dice que vende tacos de canasta. Tacos de frijol y de chicharrón. Esos apenas los empezó a vender usted, ¿no? Porque no he visto que vendieran tacos de canasta por acá. Se ven buenos, la verdad. Sí. Tacos de canasta. Híjole, ya aquí la patrona nos va a dar la prueba, nos dice. ¿Y de a cuánto da la orden o cómo lo maneja? La orden es de 5 tacos de 20 pesos, barato, barato. 5 tacos por 20 pesos. Sí, mire, pruébelo. Ah, mira. Miren, aquí son los famosos tacos de canasta. ¿Y ustedes dónde vienen? De Santa Cecilia Clavijero, en Iztaccíhuatl. Ah, por allá, miren. Siempre he querido esos tacos, siempre los he comido cuando he ido a Tehuacán. Ahí en Tehuacán los venden y nada, son bien sabrosos, pero que por acá no los he encontrado, ahorita vamos a darles el visto. Ya está grabando, creo, ¿va? Vamos a probarlos, miren, vamos a darles el visto bueno. Así ya está grabando. Vamos a darles el visto bueno aquí los tacos de canasta, miren. Ya, vamos a probarlos. ¿Ustedes de chicharrón? Saben buenos, Nos dice la patrona que valen 5 tacos por 20 pesos, ¿verdad? La orden, miren, esto le digo a la patrona que nunca los había comido, solamente acá. Y la verdad están buenos, a mí sí me gustan los tacos de canasta. Ahorita vamos a probar el otro, ¿este de qué será? Es de papa. Ese es de papa, esos son los que me gustan, Lamentablemente, señor, hay veces con los nervios. También sabrosos, estos les digo, los he comido solamente en Tehuacán. Este es de frijoles, mira. La verdad también sabrosos, vamos a probar los tres. ¿100% recomendados, ¿Siempre viene usted a vender acá? Ya voy a empezar a venir a vender. Nos dice que usted es de San... ¿qué? De Santa Cecilia Clavijero. Santa Cecilia Clavijero, miren. Vamos a grabar aquí a la patrona para que ustedes la puedan conocer y le compren los tacos. Miren, aquí está la patrona, miren, es de Santa Cecilia Clavijero. Aquí nos acaba de regalar unos taquitos, miren, de papa, frijoles y de chicharrón. La verdad están 100% recomendados, A mí sí me gustaron, a mí sí me gustan los tacos de canasta. Pero como le digo a la señora aquí, nunca los había visto que vinieran a venderlos por acá, La verdad sí, bueno, a mí sí me gustan 100% recomendados. La verdad, si usted pone su puestecito. De hecho, ya los venden los partidos de fútbol. Allá en San Juan. En San Juan. Ah, miren. Todos los domingos, miren, la pueden encontrar ahí con los taquitos de canasta. 100%. Sí, la Clavijero también vendemos comida china los miércoles. Comida china. Ah, miren, vamos a buscar la ruta y vamos a ir a visitar a la señora, Ya despertó. Bien, ahí vamos a ir a visitar a la señora para darles el visto bueno y darle la recomendación ahí de la comida china que prepara ahí la señora. Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan venir a comprarle aquí a la señora. ¿Cada 8 días va a venir acá? ¿Aquí en la zona de los chivos? ¿Sí? Aquí la van a encontrar en la zona de los chivos. Aquí 100% recomendados sus taquitos de canasta, Ahí les dejamos el dato con la señora. ¿Cómo se llama usted? Alicia Rosas, miren la señora ahí con Alicia Rosas. Ahí dejen un saludito si le quieren comprar. Ahí les vamos a poner el número también para que, igual me imagino que hace usted pedido, ¿no? Claro, como apenas empezamos,
Todavía no, miren, pero por ejemplo, ustedes quieren degustar de unos deliciosos tacos de canasta aquí con la patrona. Les dejamos el dato, ¿eh? Deliciosos los tacos, 100% recomendados. Miren, aquí ya vamos a salir. Yo creo que ya nos vamos a ir para arriba. Ya acabamos de grabar. Vamos comiendo los taquitos de canasta que nos invitó la patrona. Miren, ahí véanlos. La verdad, están 100% recomendados, deliciosos, ¿eh? Digo, la patrona, que aquí nunca había visto que vendieran tacos de canasta. Debería de venir a poner su puestecito, porque la verdad, bueno, a mí sí me encantan. Y la verdad, también económicos, es 5 tacos por 20 pesos. Imaginen, ¿quién les va a dar 5 tacos por 20 pesos? Nadie, ¿eh? Y la verdad, por ejemplo, con una orden o dos órdenes y una coca, papaya de Celaya, súper deliciosos los taquitos, ¿eh? Ahí les dejamos el dato porque ustedes puedan venir a comprar sus taquitos aquí en la Plaza del Moralillo, ¿eh? Ahí nos dijo la patrona que le hiciéramos promoción de sus taquitos, y pues la verdad sí lo vamos a hacer, ¿eh? Porque están 100% recomendados, deliciosos, ¿eh? Los conejitos, miren, aquí está la señora, es la que grabamos hace aproximadamente como, yo calculo como 2 meses o 3, ¿eh? La verdad ya no me acuerdo bien. Nos dice la patrona que aquí los da de a 100 pesitos los conejos, miren, están bien chulos, ¿eh? Sus colores están hermosos. Y este es más grande, ¿verdad? El del medio. Ella está embarazada. Ah, ¿está embarazada? Oh, miren. ¿Usted se dedica a criar conejos? No. Nada más los tiene en su casa ya. Ahora sí que los tiene que sacar porque salen muchos, ¿no? Sí. Están bonitos, ¿eh? ¿Y estos con qué los alimenta? Con alfalfa, zanahoria, desperdicio así de verdura. Ah, bueno. Están bien bonitos, ¿eh? ¿Pero los tiene usted en jaula o los tiene sueltos? ¿A poco? Yo una vez tuve, pero se metieron unos gatos y usted cree que se los comieron. Sí, estaban pequeñitos y eran 2 y no, así se los comieron, y dije, hijo. No, pues desde esa vez ya no quise tener conejos, pero están muy hermosos, la verdad, 100 pesotes los conejitos. Ahorita vamos a pedirle el número a la patrona para que les dejemos ahí, porque ya nos habían pedido el número de los conejitos ahí, la señora de los conejos, ¿eh?